la frontera regional. Más o menos 13 personas muertos, mientras tiene otros 7 personas heridos después de ocurrir el alegado incidente de shootout en Sultan Kudarat, Maguindanao, del sábado. Envuelto en las 5 horas cambiando de tiro a mga miembro del Philippine National Police y mga soldado en contra con un grupo de mga personas que sospechaban una serie de matanzas en el lugar. Base en la información desde con el jefe del PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na Maguindanao, kaya el mga autoridad ya anda servir warrant of arrest y enforzado search warrant contra con el antes capitán del Barangay Limbo y también con otro mga persona que alegadamente envuelto en el caso de double frustrated murder, robbery with homicide, carnapping y extorsion na Sultan Kudarat, Maguindanao y Cotabato City Area. Base en la inicial investigación de la autoridad que cuando entra el mga polis y militar cargando el warrant of arrest para con estos, el mismo capitán y mga hermano de este alegadamente empezar tira con el mga autoridad. Razón para manbalus también el mga autoridad como protección na di ila mga vida. Más o menos 5 horas según ya tardar cambiahan de tiro del mga autoridad entre con el mga sospechao. Pero después del cambiar de tiro, ya puede siempre neutralizar el mga autoridad con el mga sospechao, incluido el sospechao antes capitán del Barangay Limbo, Pendatun Adsistalusan. Mientras tanto, durante la operación, 2 mga personales del Philippine National Police, el quien también ya sale muerto, no mencionado operación.